¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia, que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor. Eres tú, y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas, para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena. Tú sabes. Quiero ser feliz. Soy feliz. Eso no implica que no haya problemas, que no haya dificultades. Eso no implica estar siempre alegre, riendo. Eso no implica que todos mis proyectos salgan bien y que obtenga siempre lo que quiero o lo que busco. No. Quiero ser feliz y soy feliz porque quiero vivir y vivo luchando todos los días en armonía, aceptándome tal cual como soy, teniendo un propósito de vida, construyendo un proyecto, esforzándome por dar lo mejor de mí, disfrutando los pequeños detalles, las grandes experiencias, sabiendo viajar por el mundo que me gusta, pero también sabiendo viajar interiormente, sintiéndome amado y queriendo amar con todas las fuerzas de mi corazón, siendo ayudado y queriendo ayudar a otros. Creo que la felicidad es eso. A veces algunos suponen que la felicidad es reír y reír y reír. Y no, a veces somos felices aunque lloramos. Algunos creen que la felicidad es placer, orgásmica siempre. Y no, a veces hay dolor, hay tristeza, hay aburrimiento, y eso también le da sentido a la vida. Me gusta hablar de felicidad, me gusta leer en torno a la felicidad, me gusta construir textos en torno a la felicidad. En estos días terminé el libro de Gabriel Rolón, un psicoanalista argentino que escribe sobre la felicidad. Su libro se llama exactamente así: La felicidad más allá de la ilusión. Y quiero compartir con ustedes algunas de las líneas que anoté desde mi perspectiva, respetando al autor, que me impresionó con su texto, me encantó, lo disfruté, pero obviamente también yo hago una apropiación original, ¿verdad? Y quiero compartir varias ideas, 7 ideas que tengo aquí anotadas en mi libreta diaria. La primera: la felicidad no es un destino, es un camino. El autor, Gabriel Rolón, enfatiza en que la felicidad no es un estado permanente, no es un estado inalcanzable. Al contrario, es un proceso continuo, un proceso de aprendizaje, de crecimiento personal, de disfrutar el proceso, de disfrutar el viaje. Allí pensé en Tagore, cuando Tagore dice con firmeza que la felicidad no es una estación, sino que es una forma de viajar. Eso me emociona, porque a veces, por estar pendiente de la meta, por estar pendiente del objetivo, perdemos el camino, perdemos el proceso, perdemos el gozo de los momentos. La segunda idea es entender que hay que escuchar el deseo. Rolón cree que es un arte, el arte de escuchar el deseo. Se trata fundamentalmente de conectar con nuestros deseos profundos y auténticos, y que ellos sean guía para una vida más plena. Eso implica reflexionar sesudamente,
disciplinadamente sobre qué es lo que realmente nos motiva, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos lleva hacia adelante. Sin querer vivir a la moda, sin estar en esa esclavitud de cumplir expectativas sociales, expectativas de otro, sino buscando desde la esencia lo que nos caracteriza. Porque a veces no somos felices porque estamos más pendientes de las presiones externas que de lo que hay en nuestro interior. La tercera idea es la importancia del hoy, del presente. Oye, nosotros tenemos que estar aquí y ahora, gozando los pequeños momentos cotidianos, gozando las pequeñas experiencias, las sencillas experiencias, que son sin duda fuente de intensidad y de gratitud. A veces estamos centrados en lo excepcional, en lo espectacular, en eso único e irrepetible. Y dejamos de gozarnos y de disfrutar lo que sucede una y otra vez, pero da tanto sentido. Una más: tener vínculos sanos, vínculos significativos. En estos días estuve leyendo de nuevo Epicuro y estuve recordando lo que él nos dice de los amigos. Y entonces nuestros deseos tienen que ser sanos. Hay que cuidar las relaciones, provocar relaciones positivas, relaciones que nos enriquezcan humanamente, cuidar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Nosotros no podemos caer en esta manera de la sociedad de hoy de tener relaciones superficiales, basadas en la conexión, pero no en el encuentro. Definitivamente, para vivir en felicidad, necesitamos relaciones sólidas. Relaciones sólidas que nos permitan sentirnos apoyados. Una idea más: aceptar la imperfección. ¿Cuánta gente, por ese perfeccionismo irreal, se amarga, se destruye y destruye las relaciones que tiene? Ojalá pudiéramos entender que ahí, en la imperfección que somos, también hay posibilidad de felicidad. La perfección es una ilusión y yo creo que es inalcanzable. Por eso tenemos que aceptar nuestras limitaciones. No lo tenemos todo, ni lo podemos tener todo, ni la felicidad significa tenerlo todo. Nada que hacer, hay cosas que no tenemos. Hay cosas en las que experimentamos pérdida. Eso forma parte de la vida. Oye, y eso me lleva a la resiliencia, a ese crecimiento en medio de la adversidad y ante ella. Nosotros tenemos que aprender que las adversidades, las derrotas, son oportunidades para aprender, para crecer, para fortalecernos. No podemos vivir esperando un mundo ideal en el que no haya solución, en el que no haya dificultades. Claro que no. Claro que no podemos. Definitivamente necesitamos también dejarnos impulsar por el poder de la gratitud. Ah, cuántas veces les he hablado aquí en la gratitud. Tengo más notas. Saqué más notas de nuestro amigo, y creo que es un amigo porque lo leo, y cuando leo un texto de alguna manera conozco a las personas, Gabriel Rolón. Bello texto, este texto de la felicidad, más allá de la ilusión, de Editorial Planeta. Me alegra de verdad compartir un momento con ustedes. Y nada, ánimo, sean felices, no dejen que la felicidad se vuelva algo inalcanzable. Es real, está en ti, en la manera que vives y disfrutas.